Bienvenidos a NotiSocial, el panorama de noticias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La organización lograda en una cooperativa favorece al trabajador independiente que, sin esa asociación, no alcanzaría el mismo nivel de crecimiento. Esta cooperativa, a través de este gobierno, lo primero que hizo fue recibir apoyo técnico. Ustedes calculen que había vecinos que por ahí tenían 10 pollitos y hoy pasaron a engordar y a vender 100 pollos al mes. El cooperativismo y la organización lo que hace es fortalecer al individuo suelto. Te permite estar conectado con un igual que tiene la misma problemática que vos y entre todos nos damos una mano para salir adelante. El carácter democrático y el control de gestión diferencian a una cooperativa de una empresa de capital privado. Nos vemos en la próxima emisión de NotiSocial. Usted tiene derecho a estar informado.